Ahora me voy a comunicar, lo dije en los titulares, en este repaso de los principales títulos, me voy a comunicar con Fernando Cis, periodista de Die Sport, para que nos comente pues acerca de este planteamiento, esta candidatura en conjunto para el Mundial 2030. Un gusto tenerte. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo andás? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos en el predio que la AFA tiene acá en la localidad bonaerense de Ezeiza, donde se va a hacer en apenas una hora y media la presentación oficial, una nueva presentación oficial de la candidatura sudamericana para el Mundial 2030. Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, tanto sus representaciones de las secretarías de deportes de cada uno de los países como las federaciones miembros. Además, estará Alejandro Domínguez, el presidente de CONMEBOL, para relanzar esta candidatura que busca volver a traer 100 años después de aquel primer Mundial, nuevamente la Copa del Mundo y la realización a este territorio sudamericano. En principio, Fernando, es un gusto verte después de tanto tiempo. Creía que ya no te iba a ver luego del Mundial. Qué bueno verte, Fernando, de verdad. Un grato saludo desde acá, desde Lima. A ver si me podrías comentar más detalles acerca de esta candidatura oficial, si también se están deslizando algunos argumentos, cómo sería, y sobre todo los festejos, porque también hay que festejar esto. Lo mismo para mí, Carmen, volver a escucharte es un placer después de lo que fue la experiencia en Qatar. A ver, te digo, con respecto a las novedades que tiene esta candidatura, se empieza y se empezará a delinear en la reunión de hoy. Obviamente las sedes, lo más importante, cómo se replicarán estas sedes, cuántas que le corresponderán a cada país. Y recién el presidente de la Nación Argentina acaba de postular la posibilidad de sumar a Bolivia como quinto país para la candidatura sudamericana. Habrá que ver si esta posibilidad o esta cuestión que acaba de plantear Alberto Fernández tiene eco en la reunión de hoy o si finalmente siguen siendo estos cuatro países los que van a llevar adelante una candidatura. Que recién se sabrá cuál es el organizador el año que viene. En el Congreso de FIFA, todavía sin sede y sin fecha, pero recién en 2024 sabremos quién será el organizador del Mundial 2030, recordando que el próximo, el 2026, se va a hacer en Estados Unidos, en Canadá y en México. Ahora, esta candidatura, que obviamente es un bloque latinoamericano, podríamos denominarlo así, no sé por qué no está Perú, pero bueno, podría estar Bolivia ahí. ¿Con qué otros países también en bloque vamos a competir? A ver, en principio hay una sola candidatura lanzada, que es la candidatura ibérica, aquella que tiene a España, a Portugal y recientemente sumó a Ucrania, que es la candidatura europea y la que aspira y la más fuerte a competir con Sudamérica. Todavía el resto son intenciones, no hay candidaturas lanzadas oficialmente. Se espera que, por ejemplo, Arabia Saudita, Egipto y quizás también Grecia se sumen como una candidatura también en bloque en conjunto. Habrá que ver qué hace o Oceanía, Australia y Nueva Zelanda tienen ganas de lanzarse, pero habrá que ver si es para 2030 o lo postergan para el 34 y si finalmente Marruecos en África relanza su objetivo, el objetivo que había tenido en 2026 y que perdió con la candidatura norteamericana. Listo, Fernando, sí, periodista de Die Sport, nos vamos a reenganchar en cualquier momento, si empieza también la conferencia de prensa con más detalles contigo. Muchas gracias por este reporte. Por favor, Carmen, y siempre un placer volver a contactar contigo. Claro que sí. Nos